Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Al Señor, al gran Rey, venid, adorémosle. Al Señor, al gran Rey, venid, adorémosle. Aclama al Señor, tierra entera, sed vida al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Al Señor, gran Rey, venid, adorémosle. Sabed que el Señor es Dios, Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Al Señor, al Rey, venid, adorémosle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Por esta luz de alegría, te doy las gracias, Señor. Gracias, Señor, por respirar, que encontraré en el sendero donde marcho pregonero, en tu esperanza divina. Gracias por ser compañero. Gracias, Señor, porque llegas, que abrace tu amor mi ser. Porque haces aparecer tus flores a mis abejas, tan sedientas de beber. Gracias por este camino, donde caigo y me levanto, donde te entrego mi canto, mientras marcho peregrino, Señor, a tu monte santo. Gracias, Señor, por la luz que ilumina mi existir. Por este dulce dormir que me devuelve a tu cruz. Gracias, Señor, por vivir. Amén. Señor, has sido bueno con tu tierra. Has perdonado la culpa de tu pueblo. Pecados, has redimido tu colega,
Oh,
de la primera carta del apóstol San Juan. Nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo. Mi alcázar, mi libertador. En que me amparo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Dios mío, nos ha suscitado el Señor por la fuerza de salvación, según lo había predicho por boca de sus santos profetas. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. A
Adoremos a Cristo que con su sangre ha adquirido el pueblo de la nueva alianza y digámosle suplicantes, acuérdate, Señor, de tu pueblo. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Rey y Redentor nuestro, escucha la alabanza que te dirige tu iglesia en el comienzo de este día y haz que no deje nunca de glorificarte. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Que nunca, Señor, quedemos confundidos los que en ti ponemos nuestra fe y nuestra esperanza. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Mira compasivo nuestra debilidad y ven en ayuda nuestra, ya que sin ti nada podemos hacer. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Acuérdate de los pobres y desvalidos, que este día que comienza les traiga solaz y alegría. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Ya que deseamos que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres, pidamos al Padre que a todos llegue el reino de su Hijo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso, de quien dimana la bondad y la hermosura de todo lo creado, haz que comencemos este día con ánimo alegre y que realicemos nuestras obras movidos por el amor a ti y a los hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, oh Reina. Cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, hermanas, muy buenos días, bienvenidos a la casita sagrada, a la Basílica de Santa María de Guadalupe. En este día, siempre a las 9 de la mañana, preside el Venerable Cabildo de Guadalupe para ofrecer el más digno culto a Nuestra Señora a través de Jesucristo nuestro Señor. Esta Santa Misa la ofrecemos por nuestros bienhechores, vivos y difuntos, tanto de la Basílica como del Cabildo. Hermanos, ingresemos en el Misterio Santo. Comencemos pidiendo perdón de nuestros pecados. Yo confieso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, que revelaste que han de ser llamados hijos tuyos quienes promueven la paz, concédenos trabajar incansablemente por establecer la justicia, que es la única que garantiza una paz firme y verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. De la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, ¿de dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿No es acaso de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes? Ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. Ambicionan algo que no pueden alcanzar y entonces combaten y hacen la guerra. Y si no lo alcanzan, es porque no se lo piden a Dios. O si se lo piden y no lo reciben, es porque piden mal, para derrocharlo en placeres. Gente infiel, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, quien decide ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. No piensen que la Escritura dice en vano: Dios ama celosamente a nuestro espíritu y nos da su gracia con generosidad. Por eso también dice la Escritura: Dios aborrece a los soberbios y concede su gracia a los humildes. Por consiguiente, sométanse a Dios. Resistan al diablo y se alejará de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Que los pecadores se purifiquen las manos y se decidan por Dios los indecisos. Comiencen ya a lamentar y a llorar su miseria.
que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense ante el Señor y Él los enaltecerá. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones.
Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Hermanos, hermanas, antes de empezar esta reflexión sobre la palabra de Dios, hoy estamos con gran alegría celebrando el octavo aniversario de la ordenación sacerdotal de uno de los padres capellanes de coro del santuario, del padre Hugo Reyes. Que María Santísima te bendiga, te llene de alegría. Y ante todo te dé la fuerza para continuar trabajando en esta área que se te ha encomendado, que es la pastoral juvenil, que de ahí surjan muchas, muchas vocaciones, tanto a la vida consagrada, al sacerdocio, como a la vida del matrimonio, que están en tus manos. Felicidades, Padre Hugo. Hermanos, una vez terminado el gran y glorioso tiempo de la Pascua, la Iglesia a través de la liturgia nos presenta un tiempo largo para profundizar este gran centro de nuestra fe y meditar desde varios ángulos el gran misterio de salvación y la manifestación de la misericordia de Dios. Es un tiempo que se llama tiempo ordinario. ¿Por qué ordinario? Porque ordinario quiere decir con frecuencia, realizar algo habitualmente. Y eso es lo que es nuestra vida cristiana, es ir incorporando día tras día, poco a poco, el gran misterio de la redención que hemos celebrado durante 50 días. Hermanos, en la primera lectura de esta semana se ha iniciado la lectura continua de la carta del apóstol Santiago. Se nos recuerda que hemos sido creados nuevas criaturas por la gracia de Cristo muerto y resucitado. Pero muchas veces nosotros insistimos en comportarnos como si no hubiéramos escuchado, como si no hubiera pasado este acontecimiento sellando nuestra vida. Pareciera que vivimos como paganos, como gente del mundo, ese mundo que nos atrae para someternos a sus yugos y volvernos infieles hacia Dios. El apóstol nos recuerda que Dios nos ama celosamente y siempre nos da su gracia con gran generosidad. Y esto es el corazón de este año jubilar de la misericordia que estamos celebrando. Ojalá hagamos caso a estas fuertes advertencias del apóstol Santiago. En el Evangelio se ha iniciado también la lectura continua del Evangelio de Marcos y hoy hemos escuchado de qué manera Jesús presentó por segunda vez el anuncio de su pasión, muerte y resurrección. Ya un primer anuncio a los discípulos los había dejado espantados, con miedo, mudos. No entendían una palabra lo que era la cruz. No eran capaces de entender ni aceptar un Mesías que se hace siervo sufriente de los hermanos. Ellos
dentro de toda su realidad que vivían, soñaban con un Mesías glorioso. Y esto era una gran incoherencia. Poco a poco, Jesús va tomando firmemente el enseñar en qué consiste su acto de salvación, su pasión, muerte, sepultura y resurrección. Pero pareciera que los discípulos tienen otros asuntos más importantes. Discutían quién era el mayor entre ellos, y pareciera que las palabras de Jesús había quedado sin ninguna respuesta. Jesús insiste, servir, y ellos pensaban en mandar, en sobresalir, en la ambición, que es precisamente las advertencias que ya nos hacía el apóstol Santiago en la primera lectura. Hasta hoy, el deseo de autopromoción está muy presente en muchas de nuestras comunidades. La autocomplacencia, la realidad de sentir el poder, pareciera que es una lucha interna. Desde los niveles familiares o los niveles de los grupos apostólicos o las comunidades religiosas o las comunidades parroquiales. Jesús, ante esta realidad, pregunta, ¿qué discutían? Ellos callan, y en ese silencio precisamente van aceptando esa culpabilidad de no haber escuchado al Salvador. Aquí se inicia esta lucha entre las limitaciones, la fragilidad humana y el anuncio del reino. Recientemente, el Santo Padre Francisco ha hecho mucho hincapié en esta manera humana que a veces tenemos al escuchar las palabras de Jesús y nuestra actitud refractaria o contestataria. Cuidado. El Santo Padre Francisco nos insiste muchísimo en una conversión de vida, y especialmente aquellos al servicio de las comunidades, en una conversión pastoral. No es fácil. No es fácil el cambiar una mentalidad. No le fue fácil a los apóstoles. Y lo vemos a lo largo del texto del Evangelio, y con fuerza, con grandes realidades muy dolorosas, en el momento de la pasión y muerte y sepultura del Señor. ¿Qué sucede con los apóstoles? Huyen, abandonan al Señor. Pareciera que todo era inútil. Y esto se agrega a la realidad de lo que Jesús había anunciado, su anonadamiento, su kenosis, llega a la profundidad de su propia vida, de su comunidad, de sus más allegados. Ante esta realidad, hermanos, podríamos nosotros preguntarnos, ¿cuál es nuestra idea, nuestra manera, nuestra vivencia de ponernos al servicio de los demás? Desde las acciones más simples y responsabilidades en una familia, de unos papás, de unos hermanos, de unos abuelitos, de unos tíos, o en responsabilidades mayores de una comunidad, de una parroquia, de un grupo apostólico. ¿Qué hacemos? Jesús nos da la respuesta precisamente en el Evangelio, tomando la imagen y la persona de un pequeño. No recuerda, si no me reciben de esta manera, no me podrán entender ni recibir. Si no aceptamos la fragilidad y la pequeñez en nuestras vidas, y especialmente de esta manera tan radical como la presentó Jesús,
de colocarnos a un niño, quien me recibe como a este niño, me recibe a mí y recibe a mi Padre, indudablemente que no podríamos entender en qué consiste este anuncio del reino, la redención plena. Esta misma realidad, este ejemplo que Jesús toma y que está presente en el Evangelio, tomando a un niño y colocándolo como modelo, está también en el camino emprendido por la misericordia de nuestro Padre aquí en el acontecimiento guadalupano. La Madre del Redentor, Santa María de Guadalupe, en 1531, inicia la inculturación del Evangelio, es decir, del anuncio de Jesucristo, Salvador y Señor, en la persona de un pequeño, Juan Diego Cuautlatoatzin. Las frases de su primer diálogo expresan la radicalidad de lo que es esta vivencia de querer incorporar el Evangelio a nuestra realidad. María de Guadalupe se refiere a nuestro hermano San Juan Diego Cuautlatoatzin después de 7 años de bautizo, llamándolo por su nombre a la usanza indígena con el diminutivo Juanito, Juan Dieguito, y añade: el más pequeño de mis hijos. Y esto, hermanos, sirva como pie y ejemplo de lo que es inculturar el Evangelio y el mensaje de Jesús. Indudablemente, María Santísima, unida en profundidad en el corazón de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, con esto nos expresa: el que recibe al más pequeño me recibe a mí y recibe a mi Padre, al arraigadísimo Dios por quien vivimos. Hermanos, en esta Eucaristía, pidamos a la Madre del arraigadísimo Dios por quien vivimos, que la palabra de nuestro Padre Dios, que la enseñanza de Jesucristo nuestro Salvador, se haga vida en nosotros, que sepamos redescubrir el tesoro de lo que es el servicio lleno de misericordia, y este servicio entregado especialmente al más pequeño. Ahí está Jesús, ahí está nuestro Padre Dios. Esos hijitos, esas hijitas de nuestra Madre Santa María de Guadalupe nos esperan. Cada quien tiene la palabra de aceptar esta invitación a vivir en profundidad la petición de Jesús. Unidos en el amor a Cristo, oremos, hermanos, por todos los hombres, diciendo: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por la Iglesia, que nazca y se extienda en aquellos lugares en los que aún no está implantada, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por todos los hombres, que las transformaciones que se producen en el mundo les aprovechen para el bien, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por los enfermos incurables, que no pierdan la esperanza en los bienes eternos, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por los que celebramos esta Eucaristía, que el Espíritu Santo fortalezca nuestra fe y haga más delicado y atento nuestro amor, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que durante el día que ahora empieza sepamos buscar lo que es verdadero, justo y digno, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Pidamos de manera especial por el Padre Hugo Reyes, que Dios nuestro Señor, que lo ha incorporado al sacerdocio ministerial de su Hijo Jesucristo, lo bendiga, lo acompañe, lo llene de su misericordia, roguemos al Señor. Acoge, Señor, nuestra oración, puesto que te la presentamos con la firme esperanza de ser escuchados por Jesucristo nuestro Señor.
oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que el sacrificio de salvación de tu Hijo, Rey de la Paz, ofrecido bajo estos signos sacramentales, con los que simbolizan la paz y la unidad, sirvan para estrechar la concordia entre todos tus hijos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo, necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado, justamente lo redimiste por tu misericordia, por Cristo, Señor nuestro. Por él, los ángeles, los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te
Te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de la resurrección, y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por Dios Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Concédenos, Señor, en abundancia el espíritu de caridad, para que, alimentados con el cuerpo y la sangre de tu unigénito, fomentemos con eficacia entre todos la paz que Él mismo nos dejó, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Hermanos, hermanas, invocamos la bendición de Dios sobre todos ustedes, de manera especial sobre todos los niños y niñas pequeñitos que sus papás han traído a presentar a Santa María de Guadalupe. Imploramos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica. Imploramos la bendición sobre sus imágenes de Jesús, de María, de los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz.